Hola a todos, ¿cómo están? Les quiero comentar que gracias a nuestros abuelos, nuestros padres o nuestros tíos, tenemos una gran cantidad de plantas en casa, en nuestros patios, que sirven para una gran cantidad de cosas, ya sea decoración, usos culinarios o médicos, o más bien caseros, por ahí toca irse. Y les quiero hablar un poco de ellas el día de hoy. Mi nombre es Anefi Kier y esto es Trendy Life. Este es el Anamun. Sirve para la gente que tiene cáncer, hace un té y se lo puede tomar. Pues obviamente no es la cura, pero pues ayuda. Este es el Vervain. Sirve para pulgar a los niños y a los adultos también. Esta es Tree of Life. Es buena para dolor de cabeza, inflamaciones y tos. Esta otra planta es muy tradicional de nuestra cultura aquí en la isla. Se llama mint tea. Con ella se hace té. Recuerdo que de niña a mí me encantaba y bueno, de grande también. Esta que vemos acá se llama fever grass. Sirve para hacer té. Los abuelos o las mamás se la dan a los niños porque tiene un cierto uso medicinal casero. Esta que vemos acá es el toronjil, con ella se hace té. Este lamentablemente está un poco reseco, pero se está recuperando. Sirve para hacer té para los nervios y la circulación. Este es el famoso matarratón. Sirve para la piel, para la fiebre, se baña el niño con ella. Pregúntenle a sus abuelas para qué sirve. Esta que vemos acá es el basli. Sirve para cocinar. Es muy tradicional en la cultura isleña. Con ella se hacen sopa, frijoles y ese sabor especial que tiene nuestro rondón, ya sea de pescado, caracol o cangrejo. Esta que vemos acá se llama marjan. Es tradicional acá en la cultura isleña. Con ella pueden cocinar para hacer sopa y otro tipo de recetas culinarias. También se hace té y sirve para la diabetes, entre otras cositas. Como vieron, es importante que este tiempo aprovechemos, salgamos a nuestro jardín y veamos qué plantas tenemos, ya que como acabamos de ver, hay muchas que nos sirven para hacer té, para cocinar, usos, no sé, caseros como para medicina cuando alguien se enferma, etc. Aparte de que estas hacen parte de nuestra tradición y nuestra cultura, ya que muchas son endémicas de aquí de la isla y otras bastante, bastante tradicionales por nuestro abuelos. Eso fue todo por hoy. Bye bye.